Familia Pajita presente. ¿Cómo le va a ir? Oh,
Se le ha invitado a todas las vecindades del pueblo en general para recibir su albay. Bueno, ahí están los mayordomos. Están cumpliendo con su compromiso que tenían en 2023. Y acá vemos a las autoridades, representantes del pueblo de Cajamarquía. Bueno, queremos aprovechar el silencio para pedir algunas palabritas a la alcaldesa. Señorita alcaldesa, buenas tardes. Para Zorrito Palpa. Algunas palabritas para Zorrito Palpa, ya que estamos en fiesta. Sus palabras. Buenas tardes, señor periodista. Muchas gracias por permitirme hoy expresar el saludo de esta tarde. Bien, señor presidente, ¿no? Y a todos. Como ya venimos realizando la costumbre aquí del pueblo, hoy día pues felicitar a nuestros mayordomos por este festejo, ¿no? Por la fiesta de Pascua. Bueno, y así pues seguir revalorando nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Muy bien. Señora alcaldesa, como el costumbre, este es nuestro chachapacuy, vamos a chachapacuy. Por favor, a ver con todo, ese es el cariño que tenemos nuestro mayordomo. Bueno, escuchamos la palabra del llamador. Señora alcaldesa, quiero aprovechar este momento. Ya usted casi está cuatro meses de gestión. Tres meses cumplidos para cuatro. ¿Podrías adelantarnos qué gestiones tiene por el momento en su periodo? Porque es lo que escucha todo el pueblo. Claro, casi en una semana y media o dos vamos a volver a reiniciar el proyecto de saneamiento básico. Así también estamos contratando un consultor para el puente de la Esperanza, para poder culminar con el expediente técnico y buscar el financiamiento para su construcción. Y también tenemos una cartera en realidad de proyectos que ya en un momento lo vamos a detallar, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener nuestro perfil del centro cívico. Bueno, son en temas de obras, por no decirlo, pero en temas de desarrollo social, desarrollo económico, tenemos mucho más temas. El pasado
Perdón, al pasado último, a la última asamblea general hemos informado nuestros avances. Entonces, cuando ya salguemos de este evento, me encantaría detallarle, ¿no?, con mejor precisión todos los proyectos que se vienen en cartera. Bueno, señorita, lamento pues porque yo estaba en la última sesión, pero no fue como dice usted. Bueno, es una crítica, ¿no? Bueno, no, claro, no tanto para destructiva, sino constructiva. Muchas gracias por su palabra, vamos a seguir conversando. Gracias. En esta parte también vemos al presidente del Centro Poblado. ¿Alguna palabrita para Zorrito Palpa? Bueno, Zorrito Producciones, mira, estamos aquí prácticamente celebrando la costumbre del pueblo. Estamos en Sábado Gloria, ayer tuvimos Viernes Borracho, estamos en Resurrección y mañana creo que está Domingo Pasto, como autoridades. También por invitación de funcionarios, estamos presentes aquí, como siempre se hace la costumbre. Es una tradición y costumbre del Centro Poblado. Ahí. Así es. ¿Algo más que agregar? Suficiente, por ahora. Ya, gracias. Vamos a seguir conversando dentro del transcurso de los días. Bueno, es la tradicional, pues bueno, el chachapacú ya dijeron y continuemos. Está la rica coca, el cigarro.
Bueno, mis amigos, la lluvia nos traicionó, pero ¿qué podemos hacer? Hoy nos dirigimos para dar valor en el local comunal del centro comunal. Ustedes son de todos los días en nuestro caso, es de todo, todo lo que es autoridad, 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 que va a tener la gente, no se enoja, thank you.
Thank you.
Y todo, y etcétera, etcétera. Señores, hoy día el señor Carhuachuco con su señora esposa Bernachá están cumpliendo la costumbre del pueblo. El Albay era en Taxajirca, pero por temas meteorológicos o de la lluvia tuvimos ahí de venir al local ahí. En sí, ahora deberíamos ir en Taxajirca y luego los señores proseguir aquí al local comunal. Disculparán ahí el clima en este caso, ¿no? Aunque no es así. Señores, como estamos prosiguiendo ahí, nosotros ahí como consejo de administración tenemos un cariño ahí para los mayordomos y también comunalmente. Más bien de aquí hay que celebrarlo bien y luego más tarde está el castillo que lo van a armar ahí. Más bien, sin más preámbulos, lo dejo acá la señorita alcaldesa. Unas palabras ahí. Bien, señor presidente, a los señores mayordomos, a todos nuestros visitantes el día de hoy, tengo la bienvenida aquí a nuestro local de Caja Martillo. Como ya vengo este día, el señor presidente, por motivos del clima, no hemos podido quedarnos como nuestra costumbre que lo hacemos todos los años. Pero esta lluvia no nos va a impedir a seguir realizando nuestras costumbres y nuestras tradiciones. En ese sentido, pues felicitarlo al señor Carhuachuco y a su esposa por seguir cultivando nuestra costumbre y nuestra tradición. Como ya el día de ayer y la Semana Santa estaba ya coordinando hablando y diciéndoles de que un pueblo sin costumbre y sin tradición es como un pueblo sin nombre, y
no se puede estar sin nombre definitivamente. En ese sentido, felicitar al señor, a los señores mayordomos, porque sigue revalorando la cultura y la tradición. Asimismo, dar la bienvenida a este local comunal. Y pues de nuestra parte también tenemos un cariño, ¿no? De repente es poco, pero lo hacemos con un gran corazón, señor mayordomo. Y la verdad, vamos a continuar pues con esta costumbre. Vamos a pasar a las palabras pues aquí al señor regidor para que pueda también expresar sus palabras. Muchísimas gracias. Primeramente, quiero saludarle a cada uno de ustedes, hermanos de Cajamarquía, en especial a mis hermanos residentes de Lima, de diferentes lugares. De repente, hoy día han hecho un cariño, el esfuerzo de visitarnos a nuestro pueblo de Cajamarquía. Felicitarle también a los señores, a la familia Carhuachuco, a la familia Bernachea, por cumplir con el pueblo, que a veces nosotros nos comprometemos por seguir nuestras costumbres de nuestros abuelos, y lo estamos cultivando hasta ahora. Hermanos de Cajamarquía, nosotros estamos una semana atrás en nuestras costumbres. Estamos cumpliendo como autoridades nuestros hermanos que están cumpliendo con la Semana Santa. Ahora con la familia Carhuachuco, por la invitación, somos autoridades y tenemos que cumplir como autoridades. Por eso que la población nos dan el cariño, la voluntad para poder nosotros trabajar, para sacar adelante a nuestra población. Tanto administración, tanto municipal, los miembros son jóvenes. Y como jóvenes, también tenemos autoridades pasadas en nuestra población. Y nosotros nos guiamos a ellos. Ellos son los ejemplos de esta juventud que tenemos a ambos lados. Hermanos, nosotros vamos a venir también a Lima. Por favor, nosotros queremos, si hay una invitación de nosotros, queremos participar y trabajar con nuestros hermanos residentes de Lima. Yo, hermanos, yo he venido en dos oportunidades a la capital. Una comisión, pero unimos, señores. Hay que unirnos. La primera invitación que nosotros hemos tenido en Lima, solo participó 20 hermanos de la capital. Yo sé que Lima es casi la cantidad de Cajamarquía y Lima. Nosotros queremos fuerza ahora. ¿Para qué? Para seguir trabajando. Ahora, la gestión anterior nos han dejado un trabajo. Estamos ya de acá 15, 20 días, vamos a iniciar ese trabajo. De ahí viene el proyecto de pistas y veredas. Por eso, señores, nosotros queremos la unión de Cajamarquía. Yo sé que Cajamarquía, Lima y Cajamarquía somos hermanos. Señores, quisiera esta vez nos dan la voluntad de trabajar. Hay que hacer fuerza. Entonces, señores, agradecerles una vez más a la familia Carhuachuco por la invitación. De repente, la casa es chico, pero el corazón es grande. Mencionaron el presidente, la alcaldesa, por motivos de la lluvia estamos acá. De repente hubiéramos estado todavía en el costumbre de Jiricán, pero, señores, el local nos queda chico, pero mira, a ver, ¿cuántos somos los hermanos que estamos ahora? Nada más, señores, hay que disfrutar de los hermanos que están haciendo ese carguito. Gracias, señores.
Empezamos con otro albay. Todos en orden. Empezamos de ahí y terminamos así. Por favor, todos en orden. En orden. A ver, empezamos, señor presidente. Tu botella, no sé qué. O te tomas. A ver. Se toque. En una, no, a todos, porque vamos a. No sé. Queda en usted. Dando la vuelta. Señores acompañantes, hijos residentes de la ciudad de Lima y de muchos lugares más, y con poblanos de aquí de Jamarquía. Mientras el señor este servicio está dando ahí la voluntad del Alban, nosotros como Consejo de Administración y Municipal, al señor mayordomo, tenemos que darle un cariño ahí, un presente. En este caso es una caja de cerveza. Señor Corbachuco, señora Bernachea, Consejo de Administración, está aquí en la caja de cerveza, para ustedes. ¡La vida! ¡La vida! Nos encontramos acá en este pueblo haciendo nuestra tradición. La familia Carhuachuco es bien recibido acá en este pueblo de Jamarquía por las autoridades de nuestro centro poblado Jamarquía. La familia Carhuachuco queda muy agradecido de cada uno de ustedes y más de las autoridades de acá de nuestro centro poblado Jamarquía. Nada más, muy buenas noches, compadre. Thank you.
plano. ¿Quién y quién? Es la pasada, es la pasada. A ver, otro. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Acá comiendo pachito. Gracias. Señor Saucito, gracias. Gracias, papá. Gracias, gracias. Buen provecho con la cena, buen provecho, buen provecho. Termina, buen provecho con la cena, buen provecho. Bien provecho. Buen provecho con la cena. Buen provecho con la cena, buen provecho. Buen provecho con la cena. Buen provecho, buen provecho.
Gracias, tío. Buen provecho con la cena, buen provecho. Buen provecho con la cena, buen provecho. Gracias, provecho. Buen provecho. Saludos para el amor de mi vida, que está con el amor de su vida también. Buen provecho. Provecho con la cena, buen provecho. Buen provecho con la cena, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con la cena. Buen provecho con la cena, buen provecho. Buen provecho a lo que están comiendo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con la cena, buen provecho. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buen provecho con la rica chanfaillita, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con la cena. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho con la rica champañita. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias, tío. Buen provecho. Gracias.